Yo no sé qué están esperando muchos cubanos. Están esperando, me imagino yo, que la dictadura mate a Saylí para convertirla en una patriota, en una verdadera héroe, en una verdadera luchadora, como pasó con Oswaldo Payá, que una milésima de segundo antes de morir era un agente de la seguridad del Estado, era un espía, era un tipo que trabajaba para la dictadura, hasta ese milésima de segundo después que murió, y lo convirtieron en ese patriota, en ese héroe, en ese luchador por la libertad que hoy conocemos. Yo me he dado cuenta que los cubanos somos tan cobardes que cuando vemos a alguien que demuestra un poco de valor, queremos hundirlo, porque lo único que demuestra es lo cobarde que somos los cubanos. Gente muy cobarde, que cuando gente valiente demuestra tan siquiera un poquito de valor, tenemos que hundirlo hasta el fondo para que no se den cuenta lo cobarde que somos.